El volcán Semero en Indonesia, en Java, fue captado por Netizen donde se podía ver esta caída de material incandescente, de nubes incandescentes, que ahora mismo. Calculan, avanzaron por 6 kilómetros en las laderas del volcán. La fumarola sería aproximadamente de 1.5 kilómetros y la alerta, según su sistema, es nivel 3. Tuvieron que ampliar la región donde no pueden acercarse, algunas zonas son de 5 kilómetros, otras zonas son de hasta 13 kilómetros, según se sabe. El monte Semeru es frontera de la regencia de Lumaján y de Malang en Java, en Java Oriental, en Indonesia. Ante la erupción de estas Generado estas avalanchas y nubes calientes han puesto diferentes puntos para controlar el acceso a ciertas zonas de riesgo. Ya se empieza a ver el dióxido de azufre también de este y de otros volcanes que se mantienen activos en Indonesia. Según el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos, está brindando una serie de recomendaciones a la comunidad para que sean obedecidas, ya que hay riesgos en algunas de las aldeas más cercanas. Entre el primero de febrero hasta el día de hoy, 5 de febrero, se han registrado 24 erupciones en ese volcán. Regresando al globo chino, al que llaman globo espía chino, pues ahora mismo ha sido avistado uno similar en Colombia. En Venezuela, entre Colombia y Venezuela, se ha visto un objeto semejante a un globo que fue detectado por la Fuerza Aérea Colombiana cuando ingresó a su espacio aéreo en ese país en sur de América. Las fuerzas de Colombia, las fuerzas militares han confirmado el avistamiento de un objeto que se asemejaba al globo en que surcó los Estados Unidos según el sistema de defensa aérea nacional detectó el objeto sobre unos 55 mil pies de altura que ingresó al espacio aéreo colombiano en el sector norte del país, movilizándose a una velocidad más o menos de 25 nudos, identificándose en las características similares a las de un globo, asegura la Fuerza Aérea Colombiana en un comunicado en el que dicen que no había riesgo para la población. Como quiera, los estuvieron siguiendo hasta que el objeto abandonó el, la, el espacio aéreo colombiano. Las autoridades colombianas no han mencionado el origen de este globo, no han dicho nada respecto a China ni nada de eso. Por otro lado, China pues sigue insistiendo en que el globo que está en Estados Unidos era civil, pues sí. El punto es que se viola un espacio y pues bueno, es un tema muy eh, tremendo que ahora mismo está generando controversias y reacciones. En Canadá envían un avión de vigilancia para luchar contra las bandas de Haití. Según ha dicho este país, ha solicitado al gobierno haitiano eh, un avión, así lo solicitó el gobierno haitiano, haitiano un avión CP-140. Hace poco se supo que pandillas haitianas habían robado materiales de autos blindados que había enviado Canadá. Y ahora bueno, pues se va a reforzar, dicen, el trabajo de la Policía Nacional ofreciendo información, vigilancia y reconocimiento. Aseguran que la situación es incontrolable y el gobierno de Canadá todavía pues cree que hay posibilidades de que el gobierno retome el control. Las autoridades estarán asistiendo a la isla eh, buscando que la lucha contra la violencia de las armas, de las bandas armadas sea pronto controlada. El avión va a proporcionar información, vigilancia y reconocimiento para reforzar los esfuerzos para establecer y mantener la paz y la seguridad para la población de Haití habría dicho el Ministerio de Defensa de Canadá. En un comunicado, las autoridades también de Estados Unidos han dicho que se requiere una buena eh, fuerza internacional ya desde octubre que se está pidiendo esta situación. Incluso la misma ONU comentó lo mismo. El presidente Erdogan y el presidente Vladimir Putin, Turquía y Rusia, pues se sabe tienen buena amistad y ahora mismo pues Estados Unidos está advirtiendo a Turquía sobre las exportaciones destinadas a reforzar el esfuerzo bélico ruso. A pesar de que Turquía es parte de la OTAN, pues eh, ya ha mostrado en varias ocasiones ser favorable a Rusia. Estados Unidos advierte en los últimos días sobre las exportaciones a Rusia de productos químicos, microchips y otros bienes que puedan utilizarse en la guerra de Moscú de Rusia contra Ucrania. Se podrían tomar medidas para castigar a las empresas o bancos turcos que contravengan estas sanciones. Y esto desde el mismo Departamento del Tesoro, Brian Nelson ha estado advirtiendo esta situación. En un discurso ante, ante banqueros, Nelson habría dicho que el notable aumento de las exportaciones a Rusia durante un año deja a las entidades turcas particularmente vulnerables a los riesgos de reputación y de sanciones o a la pérdida de acceso a los mercados del G7. Asegura que deben de extremar precauciones para evitar transacciones relacionadas con posibles transferencias de tecnología de doble uso que podrían ser utilizadas por el complejo militar-industrial ruso. Y es que ya se ha visto que de repente compran ciertos artículos civiles, juguetes incluso, pero que le sacan ciertas piezas para utilizarlas en armas. En las reuniones entre la misma Rusia y Turquía, pues se han intentado volver a enlazar y hacer y aprovechar los económicos que tienen para, por parte de Rusia, tratar de saltarse ciertas sanciones. Por otro lado, pues la OTAN se ha opuesto, por principio, a las amplias sanciones impuestas a Rusia. O sea, eh, Perdón, Turquía no ha querido que se hagan estas sanciones, pero la OTAN, como quiera, las ha aplicado y pues Turquía las tiene que seguir. Recepta Erdogan, el presidente ucraniano, asegura que el envío de tanques a Ucrania por parte del Occidente no va a solucionar la guerra y que solo llenará los bolsillos a los productores de armas. Erdogan insiste pues en ser favorable a, a Rusia, a Vladimir Putin. Por otro lado, pues Ucrania también tiene mensaje distinto en el que asegura que bueno, las armas de largo alcance que envía Estados Unidos a Ucrania no van a apuntar a Rusia, o sea, no van a ser disparadas fuera del territorio ruso. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, asegura que bueno, se les ha pedido aviones y se les ha pedido eh, ciertos materiales, pero que esos materiales no van a ser usados para eh, usarlos en territorio ruso. Las armas que usan en territorio ruso son... Otras, de hecho originales de la Unión Soviética. Dice, las armas de largo alcance que los países occidentales prometieron entregar a Kiev no servirán para apuntar a Rusia sino a las zonas ocupadas en Ucrania. Habría dicho este ministro, dice siempre decimos a nuestros socios que nos obligamos a no usar las armas de los socios extranjeros contra el territorio de Rusia, sino únicamente contra las unidades en los territorios temporalmente ocupados en Ucrania. Esto les complica la situación de un punto de vista logístico, aunque les permite prepararse para avanzar. Habría dicho que reitera su pronóstico de una gran ofensiva rusa en febrero. Ellos creen, la inteligencia ucraniana cree que vendrán tiempos difíciles a partir de entre febrero y marzo. Por otro lado, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, habría anunciado el día domingo, el día de hoy, que va a haber una reducción de sentencias a un número grande de condenados por las protestas en ese país después de que a muchos de los que han detenido por simplemente protestar los han condenado a muerte han fallecido otros se les han disparado en las mismas protestas cientos de ellos bueno ante tal descontento ¿no? muchos de hecho eran hijos de líderes iraníes o sea, colegas de este mismo señor. Entonces, pues bueno, ahora ha decidido hacer una amnistía y eso va a liberar o a reducir las sentencias a un número significativo de manifestantes que ahora mismo están condenados. Pero las protestas van a seguir. Aseguran que, eh, bueno, la gente está muy molesta por el régimen, por la manera en que el régimen se comporta con la población de ese país. Las autoridades... Acaban de detener a una pareja, los novios, que están comprometidos para casarse, que estaban haciendo un video bailando y la chica, la joven, no traía el velo puesto y bueno, pues los condenaron a los dos a 10 años de cárcel. Las autoridades, sin embargo, no informaron qué va a pasar con la mayoría de los detenidos que no están en esta lista de armisticio, o sea, que habrá muchos miles que posiblemente continuarán encerrados.